¿Qué tal, amigos? Ante un récord histórico de asistencia en el Georgia Dome, el tricolor empató ante Nigeria 0-0 en su segundo partido de preparación rumbo a Brasil 2014, única oportunidad de los europeos de lucirse, y sin duda Andrés Guardado y Memo Ochoa aprovecharon la oportunidad. Nosotros hablamos con los protagonistas y esto fue lo que nos dijeron. Sí, un partido complicado, no se topa el rival, que sobre todo físicamente tienen mucha importancia su juego, su velocidad, pero creo que el equipo trabajó bien, se trató de mostrar todos los que estuvimos dentro de la cancha, los que tuvimos los minutos, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y lo calificaría como un buen partido. ¿Para ti en lo particular? Bien, me sentí tranquilo, muy contento de volver a la selección, de haber tenido oportunidad de jugar algunos minutos y tratar de hacer las cosas bien. Yo me voy tranquilo con lo que hice. ¿Te sientes en la Copa del Mundo? No, porque no hay que sentirse ahí hasta ya estar ahí, ¿no? En Brasil. Yo me siento contento de haber vuelto, de haber jugado, y voy a seguir trabajando en mi equipo para poder ganarme un lugar como los demás. Yo creo que bastante bueno, nos enfrentamos a un gran rival. Creo que el nivel de Nigeria es más o menos lo que nos podemos enfrentar contra Camerún. Así que bueno, hay que seguir trabajando, hay cosas que hay que mejorar desde luego, pero bueno, a pesar de los primeros minutos, después el equipo se pudo comportar bastante bien y propuso bastante, tanto al final del primer tiempo como el segundo. Interesante el acertijo, sobre todo porque les deja mucho a ustedes, ¿no? Sí. Interesante, pero bueno, yo creo que nos vamos satisfechos de la labor. Como te digo, sabemos realmente también que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, yo creo que también los europeos se acoplaron muy bien al sistema de Miguel. Con eso, ahora Miguel Herrera tendrá la oportunidad de volver a evaluar a los jugadores de la Liga Nacional el 2 de abril ante Estados Unidos en Phoenix. Con eso regresamos con ustedes al estudio, compañeros. Muchas gracias, Ana, y también a Casiro Auyama con las reacciones. Ahora sí te voy a decir algo que dijo Rafa Márquez. Camerún, más adelante lo vamos a ver, se vio, lo golearon, ¿no? Sí. Pero Nigeria es mejor equipo que Camerún, claro. Y hoy fue un partido parejo con los nigerianos. A Camerún se le van a poder sacar esos 3 puntos si se aplican y si ponen a Memo Ochoa en la portería, brother. Oye, y por último, y antes de irnos a Rafa, rápido, ¿quién te decepcionó? Rápido, uno. No me encantó el Negrito Medina, okay. No me gustó mucho, ¿no? Okay. La verdad, y Guardado, aunque al Piojo Herrera sí le gustó, a mí se me hace que no va a ser titular.